Con lanzamientos continuos, no resulta extraño que MG sea una de las marcas chinas que más terreno ha ganado en varios países vecinos, restando participación a otras más consagradas provenientes de diversas secciones del territorio asiático. La marca de origen británico, hoy en manos del gigante SAIC, el mayor grupo fabricante automotriz de China, continúa escribiendo páginas en el mercado internacional y también en el Perú, ahora con la llegada de su nueva MG ZX Plus. Esta SUV de dimensiones medianas se renueva tanto en diseño, seguridad y tecnología, así como una nueva motorización. Llega hasta en 5 versiones posibles entre opciones de motor y transmisión. Nosotros probamos la versión Trophy, la de mayor equipamiento que carga un nuevo motor turbo de 1.3 litros de cilindrada con 154 caballos de potencia y transmisión automática con modo secuencial de hasta 6 marchas. En el frente, la nueva MG ZX Plus muestra una máscara de gran tamaño con cierto efecto en 3D. Ahora posee parachoques de diseño renovado y sus nuevos neblineros lucen enmarcados, otorgándole mayor carácter al conjunto. Por los flancos, el diseño luce una línea de cintura moderada que se ondula conforme llega a la zona posterior. Luce agradable el detalle de resaltar los calipers de freno en color rojo, otorgando mayor acento dinámico al conjunto. Con 4.32 metros de largo por 1.80 metros de ancho, la MG ZX Plus es nítida integrante del segmento de SUVs medianas del mercado local, donde existe fuerte competencia principalmente de marcas de origen asiático. Si bien el término Plus nos puede sonar a 3 filas de asientos, esta es una SUV hasta para 5 ocupantes. Al interior, los materiales entregan tacto suave. Hay costuras deportivas expuestas y texturas tramadas que simulan fibra de carbono. Tenemos presencia de ecocuero para el volante y palanca de transmisión. Del mismo modo, las plazas delanteras y posteriores poseen un diseño que nos vende dinamismo, sobre todo las delanteras. Tienen buen gusto, además, suficiente soporte lateral. El techo panorámico es otro de los elementos que colaboran con impulsar la atmósfera de calidad al interior, además de aportar amplitud visual al conjunto. Como sucede en la línea moderna de modelos de MG, la pantalla central muestra sus clásicos llamativos 3 colores cual tilde tecnológica orientada al entretenimiento. Hay conectividad Apple CarPlay y Android Auto, así como Bluetooth y conexión para 5 puertos USB. La versión Trophy agrega panel de instrumentos digital con amplia capacidad de configuración para obtener información diversa del estado del vehículo o de los viajes realizados. Durante la conducción, un detalle que caracteriza la gama de SUVs de MG es la flotación de la suspensión. También la electroasistencia del sistema de dirección, que hasta puede llegar a ser algo exagerada, pues quienes no tengan mucha fuerza en los brazos lo agradecerán. Cabe precisar que la flotación de la suspensión no se traduce en un cabeceo pronunciado en maniobras de aceleración o frenado bruscos. Por tanto, consideramos que se trata de un punto muy bien logrado por MG. No tenemos mayor observación para el nivel de hermeticidad y ruido del motor que se filtra a la cabina, tampoco con el horizonte visual frontal. Creemos que personas de baja estatura tampoco tendrán problemas en dominar visualmente la sección delantera del vehículo. La asociación entre el motor turbo y la transmisión automática nos permitió sacarle casi 40 kilómetros por galón de rendimiento promedio en situaciones de conducción normal. La MG ZX Plus integra hasta 6 airbags e incorpora de serie sistemas como control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos ABS, modos de conducción electrónicos y hasta un sistema que elimina el agua en los discos de freno. La versión Trophy que probamos agrega el MG Pilot, que incorpora monitoreo de punto ciego, asistencia al cambio de carril, alerta trasera de tráfico cruzado y cámara 360 grados.
Se trata de herramientas electrónicas muy útiles que colaboran con la seguridad durante la conducción, sobre todo en situaciones de tráfico denso o para maniobrar al estacionar. En general, con su renovada MGZX Plus, la marca ratifica su espíritu alegre en esta categoría, entregando una SUV juvenil, pero sobre todo acogedora. Una SUV en la que provoca tomar el camino más largo y disfrutar de la conducción como tal. La nueva MGZX Plus está disponible en todos los concesionarios de MG a nivel nacional, hasta en 5 versiones entre opción de caja automática, mecánica o la más equipada versión Trophy. Viene con 6 años de garantía y podemos afirmar que se trata de una SUV mediana de visita obligada por si anda interesado en un producto de este nutrido segmento. Disponible desde $19,490.